¿por qué no? ¿Y por qué no tener amigas, tenerlos a ustedes para que nos acompañen en esta aventura? ¿Y por qué no? Una aventura de Pato Levi, de Talina Fernández, de Coco Levi, de Susan Taunton, de la Pinky Morris. Bueno, somos puros cuates que queremos estar cerca de ustedes y traerles temas importantes o simpáticos o ilustrativos o cultos. Siempre. ¿Eh? Cultos siempre. Pues quién sabe, porque de repente se me va la onda y se me olvida que Menchico fue el asesor de Pedro el Grande. Bueno, ¿ves? ¿Ya te acordaste? Ya, ¿sí? Ah, no, bueno, y Shapiro le manejaba el dinero. Mira, lo que está divertidísimo de por qué no, y por qué no aprenden ustedes cosas que a todos nos van a servir, que vamos a ser mejores seres humanos, y además nos vamos a pichar de risa. ¿Y por qué no me presentas a las invitadas de hoy? ¿Por qué no las presentas tú? ¿Yo quieres que todo lo haga yo? ¿Ella? Ella es la Patty Bosch, que tiene tratos con el más allá. ¡Madre mía! Y esta preciosa es una conductora, coach, maravillosa, que nos acompaña. Gracias. Hoy la conozco y me parece que adorna nuestro programa muy bien. Ay, qué hermoso. Muchas gracias por invitarnos. Estamos felices de estar aquí con ustedes, la verdad, en este programa. Ya Dios, Pato, más. Ya le estaba echando el guagua, pero resulta que es casada. ¿Cómo estás? Así es. Con un hermoso hijo. Y casada, maldito cerebro. No, sí. Pero fíjate que me metí a estoquearlas a las dos, porque digo, uno tiene que hacer su chambita, ¿no? Sí, mi amor. Y no estamos sentados con cualquier ahí hijo de vecino pelangocho. No, las dos están preparadas y las dos tienen una cantidad de diplomados, han estudiado tanto, y reconocida coach por la Academia Francesa de los Coach Mundiales. O sea, estamos sentados con personas que saben cómo hacerte la vida mejor, que saben cómo atacar cuando uno tiene un problema en el alma, cuando uno tiene un miedo, cuando uno tiene la autoestima baja, cuando uno tiene que aprender a perdonar, cuando uno tiene que quitarse un dolor. O sea, estamos sentados con dos chavas, coach de vida, y además, ella tiene ayuda de... Ella usa mano negra. Mano blanca. Porque... A veces es negra, la verdad, sí. Todo depende de dónde la agarremos, puede ser blanco o negra. ¡Qué maravilla! Reúnanse con gente que les aporte, que les dé, que no hablen estupideces, que no conozcan el rencor, que conozcan el amor. Y esto vamos a tratar de llevarles a ustedes. Ella es bruja. Ya lo sé. Se van a enterar los demás. Por eso tiene mano negra. Y lo que a mí me da miedo es que como ella ve... O sea, te volteé a ver así y ve y dice, ay, güey. Y ya te cargó el payaso, la verdad. O sea, a ver, ya te dice unas cosas que espérenme, agárrenme. No, pero además te dice, tienes un güey atrás de ti. Quítamelo, güey. Ay, Dios mío. O sea, sí, además de ser una persona muy preparada, tiene ahí como que una conexión hacia... Sí, Bosch. A mí me agarró el otro día y me hizo, a ver, pues. A ver. Y me pegó una sobada y me dijo... ¡Ay, claro! Así. Y quedé el resto de la tarde así de... La gente se mira en la cabeza con la idea de una película de terror, pero ese no es así. Se están asustando. O sea, Pato lo está dramatizando, pues, para que entienda. Es más sutil, la onda es más sutil, más bonita. Es que ella ya me tocó y ya me hizo su... Tú todavía no. No, espérate al rato. Es casada, maldita sea. Es correcto. ¿Y por qué no? Es casada. ¿Y por qué no? A ver, madre. Tú das sesiones individuales, yo sé.
Y por como me contaron, le atinas justo a la bronca que trae la persona que te consulta. Eso me impresionó mucho. Y no solo eso, sino la transformación en la persona que te consultó. La conciencia de esta persona que te consultó, que se liberó. Antes de que conteste ella, yo quiero que el público sepa que hace poquito, cuando fuimos a un bosque a tirar las cenizas de mi hermana para ya dejarla por fin ir, porque mi jefa se las guardó allí en su buró 18 años, nos acompañó Patty. Y Patty estuvo junto a nosotros apoyándonos emocionalmente, en nuestra alma. Y fue una cosa bien bonita, fue una cosa bien espiritual, fue una cosa bien chida. Y haberte tenido ahí de apoyo, sintiendo estas vibras y estas cosas, a mí me dejó muy conmovido, porque para todos fue una cosa conmovedora. Sí, fue un momento muy bonito y los iba acompañando y me iba acompañando, porque también iba yo aprendiendo de ustedes la valentía que es a veces honrar la vida y honrar lo que va más allá de la vida. También para mí fue muy sanador y muy bonito. Sí. Hay que honrar la vida cada segundo. No sabemos cuánto tiempo nos queda y hay que vivir hoy, como dijo Horacio hace un carpe diem. Hoy. Hay que honrar hoy, mi amor. En la sociedad de los poetas muertos se puso de moda esa frase, que es mucho más larga. Pero eso es para otro programa. Ahorita quiero saber, estas chiquitas, ¿qué les van a aportar a ustedes? Dime, mi vida. Pues, bueno, Pati y yo vamos a crear un espacio también en YouTube, que por eso estamos aquí, para compartirles un poquito de lo que vamos a hacer nosotras, que se llama Alquimia y Destino. Y pues somos dos personas, ella más bruja, yo más mogol, pero ella más celeste, yo más terrenal, ¿no? Pero pues a eso nos dedicamos, hemos dedicado nuestra vida, más tiempo Pati que yo, porque yo he estado, como saben, soy actriz, soy conductora, entonces mucha parte de mi vida estuvo en esa área y después me moví a la parte emocional y espiritual del ser humano. Y lo que vamos a hacer es un programa donde queremos compartir con las personas lo que vamos viviendo en el día a día, todos los seres humanos, que todos tenemos, perdón por la palabra, pero pedos de todos tipos. Así entonces, es. ¿Cómo trabajarlos desde una parte, desde lo más terrenal hasta lo más espiritual? Porque a veces no se trata de irte totalmente a un lado ni tampoco del otro, es como hacer una combinación, porque somos seres integrales, somos seres humanos con una parte espiritual. Entonces lo que vamos a hacer es combinarla juntas para esta parte de poderle ayudar a las personas en la evolución, en el crecimiento, en el despertar, en sanar, que creo que es lo más importante, que al final del día siempre decimos, pues es terapia básica el sanar hoy en día. Hay que hacerlo. No se esperen, no están solos. Hay gente que puede ayudar. ¿Cuántos años cargamos con culpa, por ejemplo? Muchísimos. Uh-huh. Y no logras quitártelas. ¿Cuántos años cargamos con resentimiento y no poder perdonar? El día que perdones, la que se libera eres tú. Claro. Entonces, hay que aprender a sanar la vida y a transparentarte. Claro, los sabios y los antiguos decían que somos cuerpo, mente y espíritu. Y a veces se nos olvida. Uh-huh. En ese cuerpo, mente y espíritu, como esté mi mente, también va a estar mi cuerpo. Y cuando se agita la vida y cuando tienes algún problema físico o algún problema en tu mente que no deja de atrofiarte con pensamientos futuristas o estar en Islandia, entonces te conectas también al espíritu. Lo que decía Fran me gusta y también me gusta decirlo al revés. Somos espíritus experimentándonos en un cuerpo físico. Por lo tanto, cuando nosotras descubrimos o recordamos que vivimos en un mundo integral,
decidimos apostar al bienestar, porque igual que cualquier persona que nos esté viendo hoy, hemos tenido de todo, pérdidas, heridas, lo que se imaginen en una historia de vida. Llega un momento en que dices, ya basta, ya lo que quiero es vivir una transformación en mi vida, darle un significado alto, hashtag pare de sufrir, ya no quiero estar en ese lugar. Es que hay que recordarle a la gente que el cuerpo es prestado, el espíritu es tuyo. Sí. Y se va a ir contigo por los siglos de los siglos. Esto, bueno, ya está medio bajado, pero el cuerpo es prestado, ¿no? Sí, claro, y entre más trabajemos la parte espiritual, la parte de conciencia, pues la próxima vez que nos toque venir, ya venimos con otro tipo también de evolución, que es importante, ¿no? Y no nada más para nosotros, es para nuestro árbol, para nuestra descendencia. O sea, lo que hacemos nosotros resuena también en las personas de nuestro alrededor. Entonces, qué bonito que nosotros podamos hacer cambios que vayan resonando en las personas también que amamos de alguna manera. Y que vayamos cambiando vidas al estar sanando nosotros, ¿no? ¡Claro! Eso es súper importante. La gente no sabe que tiene una enfermedad en el alma y que es esa que hay que sanar, Pato. Mira, ma, yo creo que todos cargamos con muchas cosas y no sabemos por qué nos sentimos tan mal o por qué, pero todos tenemos culpas, todos decimos, ay, no puedo, a todos tenemos miedo. Oye, aviéntate, haz lo que quieres hacer y busca, o sea, realízate como ser humano. Y hay una vocecita ojeta que tienes aquí de lado de no vas a poder, no vas a poder, eres tonto. O sea, te sientes mal y muchas veces no te atreves a ser mejor porque no tienes las herramientas. Porque pero hay quien te las puede prestar. Te minimizas. Y estamos acostumbrados a pelear con esa parte que tú mencionas, porque todos lo tenemos. Yo, por ejemplo, le digo la loca de mi azotea, pero todos tenemos a esa parte, ¿no? Que podría ser como la parte del no puedes, que tú dices, que es, muchos le dicen el ego, pero esa parte, como que si estás peleando con ella, te sale contraproducente. Entonces, hay que aprender a hacer ese ego tu amigo. Hay que aprender que todos tenemos luz, que tenemos sombra, que tenemos oscuridad y hacerlas parte de nosotros para que también eso crezca. Porque el ego no es como que, ay, bueno, lo voy a desconectar y ya. Es como más bien hago que entienda cosas, hago que trabaje, que cambie creencias y volverlo mi amigo en lugar de mi enemigo. Exacto, que sea tu aliado y que no sea la persona, el ego, que no seas tú el que te empuja para abajo. Fíjate que dentro de todos los tatuajes que tengo, tengo un tatuaje en francés que dice, ya por fin comprendí, o sea, a mi edad, ya por fin comprendí que la única persona que me puede partir la madre y hacerme daño, soy yo, Karen. Okay. O sea, qué nadie importante. Más tiene la poder. Fuerza y el poder para lastimarte más que tú solito. Entonces, ¿cómo agarras a ese ego que te está lastimando? ¿Cómo lo agarras y lo vuelves tu aliado y que trabaje contigo para que tú estés mejor? ¡Qué cañón! O sea, tienes que ser Mahatma Gandhi, maestro. O sea, tienes que ser una persona iluminada. No tanto. Mira, yo creo que siempre vamos a trabajar. Porque somos, como siempre decimos, somos cebollas y se van quitando capas y siempre va a haber algo que tenemos que trabajar. El día que ya no tengamos que trabajar, ya no necesitamos el cuerpo. Es como una escuela que está en constante examen y evolución constante. Pero lo que sí puedes hacer es justamente ir trabajando lo que se va apareciendo con el ego. Tampoco tienes que quererte ir como así de que ya, entonces esto lo voy a sanar hasta profundidad, porque entonces... No, porque a lo mejor ahorita te toca ver solo una cara y más adelante te toca ver la otra cara. Entonces, como se te va presentando la vida, es también irle enfrentando y creo que eso es lo que queremos hacer con Alquimia y Destino, ¿no? Claro, porque a veces se nos olvida que somos seres mágicos. Todos, y que todos hemos sido mágicos para alguna otra persona. A veces se nos olvida que la vida es mágica, no está llena de hechizos, a menos que yo me crea todo lo que el ego me dice. El ego es un gran maestro, pero también se puede volver tu jefe. Pero es un gran enemigo, mi amor. Si te gobierna, sí, es si un gobierna, gran sí. enemigo, pero si no lo puedes usar como una herramienta que te da identidad,
Sin embargo, cuando el ego te pone un pensamiento en la cabeza y tú no cuestionas ese pensamiento, si no indagas ese pensamiento, si lo crees, al ego le gustan cuatro elementos: la escasez, le gusta el conflicto, la culpa y le encanta el sufrimiento. Si alguien que nos está viendo se mueve en alguno de estas cuatro, es porque el ego está dominando. De que todos. La verdad, aquí entre nos, pues todos hemos pasado por ahí, ¿no? Por las cuatro, no creen que por una, por las cuatro, vamos a ser honestos. Y hagamos alquimia, que es esa transformación. Recordemos nuestra magia interna y recordemos que la vida es mágica. Sintonicemos con ello y empecemos a entrenar nuestra mente. Una mente entrenada es una mente que está observando todos los días el diálogo del ego. Y todos los días está cuestionando si es realmente una verdad absoluta lo que está sucediendo en determinada situación. Por ejemplo, hoy para nosotras es un día emocionalmente y espiritualmente importante en relación a un duelo. Pero nosotras lo platicamos, hoy honramos a esa personita que abrió sus alas. Y entonces, ¿qué sincronía y por qué no venir al estreno de un programa maravilloso con esta persona recordándola entre nosotros? ¿Se murió alguien? Hace un año. Sí, hace un año. Hoy hace un año exactamente. Hace un año. ¿Qué sincronía tiene la vida? El ego me podría decir qué mal que hoy y esto y el otro y vivir un proceso. Pero el ser me hace saber que ella nos está honrando porque estaría hoy aquí parada, disfrutando muchísimo de esta loquera que vamos a hacer, de la alquimia del destino, abriendo sus alas, riendo. ¿Desde dónde lo quiero ver? Desde ahí está el poder y la magia. Lo veo desde un lugar de sufrimiento. El sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. El duelo duele. El duelo trae momentos que te mueven, pero el sufrimiento es otra sopa y no tiene nada que ver con la evolución. Yo tengo una amiga que sufre ajeno. No, pues está piol. No, no, está piol. Te lo prometo. Anda buscando historias horrendas de el cuate que lo atropellaron, pero después se le clavó un clavo en un... Y llega a mi casa y me lo cuenta. Sufriendo. ¿Eh? Sufriendo. ¿Cómo? Si puede, hasta llora. Y entonces se va y me deja así por un señor que yo no conocí, que sí, lamento mucho que haya tenido que sufrir, pero... Pero no me cuentes, o sea, quien se la mató, que es el... ¿Por qué me avientas esa cosa tan dolorosa? Porque hay gente que se vuelve adicta al sufrimiento. El sufrimiento es una adicción, literal, y está comprobado... que ya genera en ti los mismos químicos que generan químicos como son las drogas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú inconscientemente ya tus células te están pidiendo más de ese sufrimiento, más de esa preocupación, más de esa tristeza, más de ese enojo, porque ya es una cuestión química que necesita tu célula. La célula siente una gratificación y no sabe distinguir entre si es una gratificación positiva o negativa. Entonces, por eso se vuelve adicta. Y entonces, este tipo de personas, como su amiga, ¿qué es lo que hace? Ya es adicta al problema ajeno, y pues porque en lugar de hacerse responsable de sí misma, mejor me hago responsable de los demás. Claro, ¿sí? ¿No? Pues lo disfruta muchísimo. Y sus problemas los va dejando de lado. Y el sufrimiento se contagia para quien se deje. Entonces ya llego yo y les enseño el video del señor o lo que sucedió uno tras otro. No resolvemos, no transformamos, no cooperamos, pero ya estamos en la comunidad, en el chat del sufrimiento. Pero, por ejemplo, no nada más hablemos del sufrimiento. O sea, mi papá era una persona que era un excelente padre y era una persona... Era un ser cincho y... Pero... Era adicto a quejarse de lo que fuera. O sea, si pasaba un tope, decía, ya ves cómo es este rollo de que no ponen, le quitan los topes. Y si volaba una gaviota y se popó en el parabrisas, es, ¿por qué dejan a las gaviotas hacer el popó en mi parabrisas? O sea, era un güey que era el me quejo mucho. O sea, el me me encanta quejarme, cabrón. Se llaman neuróticos. Y han existido en la sociedad toda la vida. Pero de repente te dan ganas de decir, ya no quiero estar con este güey porque lo único que está diciendo son cosas pinches de todo mundo.
hace 2 días justo publiqué en mis redes acerca de los vampiros energéticos, que todo el mundo dice, ay, el vampiro energético. En realidad son esas personas que viven en el sufrimiento, en la queja, en el chisme, en el juicio, en la crítica, y que entonces llegas, tú estás a todo dar, y te sientas, y te tiran todo esto, y entonces termina, se va, y entonces tú quedas así agotado, cansado, y con la cabeza todo el día de que, ay, a fulano le pasó, y entonces qué tal, y entonces ya te absorbieron, pero ahí... Yo siempre digo, nosotros les estamos cediendo el poder a esos vampiros energéticos. Yo lo hice años. Claro, yo fui coladera, taza de baño y lo que se imaginen de personas así. Arrojaban la queja, esto, el otro, y regresaban a esa misma relación o a esa situación. Y yo ya me quedaba así, ya alucinaba a la otra persona, enganchando. Yo sí alimenté vampiros. ¿Qué tenemos gente conectada haciendo preguntas? Pati, ¿cuál es tu mejor recomendación para sanar cuerpo y alma? La mejor recomendación es empezar en el autoconocimiento, que sepas que todo lo que estás sintiendo tiene una validez, tiene una causa y que te ames. Para de sufrir y es el de los primeros pasos grandiosos. Deja de juzgarte por lo que hiciste, por lo que fuiste, por lo que no hiciste, por quién, con quién saliste. Ya deja de juzgarte y empieza hoy la mejor historia de amor de tu vida. Es lo que necesita tu alma. Tu alma necesita dar toda la vuelta de experiencias que has tenido para que recuerdes que eres un ser mágico y que es importante que te empieces a amar por encima de tu pasado. Checa tu pasado, me llega como que va por la cuestión del pasado y me cuentas. ¿Qué? Oye, padre, lo que estábamos hablando de los neuróticos, oye, una frase que me gustó mucho. Hay personas que dices, ay, qué padre que llegue, pero está más padre que se vaya, caro. Qué padre que me vino a visitar, pero qué padre que ya se va. Yo nunca me espero a llegar a este momento. Yo cuando la gente me empieza a fastidiar, les digo, váyanse enfriando. Yo quiero eso. Ya váyanse enfriando. Pero mi mamá, que no tiene pelos en la lengua, de repente se voltea en la cena y se voltea así en fuerte y dice, las visitas tienen sueño. Y todos dicen, uy, ya nos corrieron. No, yo nomás digo, váyanse enfriando porque se van a tener que ir. Y el ralente les puede hacer daño. Y sí le entienden y se van. Y es que, ¿por qué tener a tu lado gente que no solo te agota, sino que además no te está aportando nada? Yo tengo un muy, muy amigo que igual le digo el don Quejumbres, y hay momentos donde ni siquiera me acerco porque no me está aportando, me está desgastando. Entonces, yo te tengo chupa, que tener. Claro, yo tengo que tener la conciencia de decir, no me estás dando nada, no me estás aportando, me estás quitando mi energía, y además yo no tengo por qué estarme enterando de la vida de 100 personas, con la mía me sobra para hacerme cargo, si entonces no puedo yo con la mía. Va, pues sí, entonces también es como nosotros no tener miedo de que por pertenecer te tengas que quedar al lado de esa persona que te está chupando. Te chupa. Y horrible. Lo puedes comunicar, a lo mejor me totalmente estás diciendo todo eso, y yo te puedo decir, amiga, la vida es corta y el café se enfría, ¿por qué no hablamos de otras cosas? Y si no quieren, vaya. ¿Por qué no hablamos de lo que sigue? ¿Por qué no hablamos? Porque entonces ya puedes estar junto a esa persona y todo lo que me has contado, detecto, hablando de hechos, que me lo has dicho las últimas 10 veces. Uh-huh. Y sigues teniendo problema con esos mismos enganches y siempre ahí sigues. Igual. ¿Qué tal si disfrutamos de este café y hablamos de otras cosas? ¿Qué tal si ya profundizamos? Uh-huh. Dale chance, dale la oportunidad. También comunícale que ya te cansaste. Y si sigue así, pues entonces ya vas espaciando. Sí, las ahí reuniones. Sí, ya va. O sea. Solamente hay personas muy selectas que te pueden decir las netas así. Está increíble. O sea, un amigo muy, muy selecto que te puede decir, oye, güey, ¿sabes qué? Ya me canso que siempre te andas quejando, güey. ¿Por qué no le bajas tantito 2 rayitas? No te quejes de todo. Tengo uno de mis mejores amigos de mi vida. Le decimos el hipocondrias. ¿Por qué? Porque, ya no es quejumbres, el hipocondrias. No, es quejumbres y el hipocondrias. Porque el pobre güey, dices, no, es que entonces, igual y te da psoriasis. Yo tengo psoriasis. Ya me está dando con el sol. O sea, y empieza a rascarse así, a decir, de madre, tengo psoriasis. Tengo psoriasis. Y dices, brother, tranquilo, tranquilo. O sea, él tiene... Lo que vaya pasando, él lo tiene. Pero peor, porque ha estado más enfermo que tú. Claro. O que del que contaste. A él le pasó peor que a ti. Es una manera
de que lo validen, de que se den cuenta que existe, de que le aplaudan algo que él te gana. Te gana. Sí, a él el chorrillo le dio más fuerte. Sí, sí. Por poco se muere. Me lo estoy imaginando. ¿No? Ahí está otra pregunta, porque el público nos están volviendo locos con comentarios. Jacqueline Morales dice, mi hermano es un vampiro energético y no quiere salir del círculo en el que está. Lo malo es que yo soy la que la escuché y no sé cómo quitármela de encima sin herirla. Qué interesante. Yo sé que amas a tu hermano, ¿o a tu hermana? Hermana. Hermana, yo sé que la amas, pero en la vida nos enseñan que una de las prioridades, y lo fui aprendiendo, no creas que al principio, fui aprendiendo que nosotros somos nuestra prioridad. Así que tu hermana... Primero tú. Sí, te está dando la oportunidad de que tú veas por ti, de que sepas cuál es tu espacio de paz, y cuando te sientas bien, que digas, a ver, esta hora la voy a dedicar a mi hermana para que suelte todo, va a ser como servicio en acción, y nada más. Y ya no te enganches en lo que elija tu hermana, porque ella tiene un plan. En su alma tiene un plan. Mejor trabaja en ti. ¿Cómo puedo estar sentado? Ese es un grado de maestría. ¿Cómo puedo estar sentado junto a alguien que es tóxico? Junto a alguien que es vampiro, como se llama, o junto a alguien que está sufriendo y es adicto al sufrimiento, y yo poder estar en mi paz. Si tú logras eso, significa que hiciste salto cuántico. Ámala tal y como es, no la quieras cambiar, pero sí cambia cómo tú te sientes acerca de ella. Es lo que yo sugiero. Y cuando tú estés en un estado de paz, ella solita, y van a ver que así sucede, no es cambiar al otro. Cuando hay un cambio en ti desde adentro, resuena afuera. Tiene que ser así porque el afuera es una proyección de ti. Entonces, el momento en el que tú estés en ese estado de paz que dice Patty, inconscientemente ya va a empezar a cambiar su discurso contigo. Y va a llegar un momento en el que sus conversaciones van a ser distintas. Y te van a preguntar, como nos ha pasado a Fran y a mí, ¿qué hiciste? ¿Por qué ahora estás así? Porque sí nos conocieron en un momento de arqueto, en un momento intenso, intensas las dos. Pinchón, vampirosa. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué se siente más paz en ti? Porque todos los días me comprometo conmigo en cultivarla. Y a lo mejor hay 5 días que me sale y 2 que no. Vamos a ser realistas. Pero trato constantemente de cultivar mi paz porque me di cuenta que empieza conmigo, no con la conducta de los demás. Así tiene totalmente que ser. Si tú tienes paz, los demás te la fanfirulean. ¡Eso! ¡Bien! Para las frases, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues llegar a ese momento de paz requiere un trabajo totalmente en ti misma de muchos años. No vayas a creer que de días, años. Sí. Y primero aportarte a ti para que puedas dar. Si estás vacía, no das nada. Entonces llénate, llénate de ti. Apláudete, hónrate. Y entonces compártete. Sí, porque si no, lo que das ni siquiera es real. Porque habemos muchos, yo fui mucho de eso, de dar y dar y dar y dar, pero yo nunca me daba a mí, yo me maltrataba a mí, me hablaba horrible a mí cuando me veía al espejo. Entonces, si soy honesta y objetiva, lo que daba no es real, no es del corazón, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Claro. Entonces, yo he tenido que aprender a amarme, aprender a respetarme yo para que lo que le doy afuera sea real y sea honesto. Claro. ¿Sabes qué me pasa a mí? Sí. A mí me pasa a mí que duermo con la televisión prendida, tengo que tener un ruido, porque cuando yo me callo y trato de meterme adentro de mí, decir qué me molesta y ponerme en contacto con mi alma y con lo que realmente soy, de repente me pego unas regañadotas. Entonces, para no regañarme, busco alguna distracción y no meditar. ¿No? O sea, no meditar en quién eres, no buscar esta paz, buscar esta tolerancia hacia los demás, buscar ser una mejor persona, está bien difícil. Entonces yo estaba leyendo, Fran, que tú tienes muchos métodos de meditación y sabes cómo hay diferentes métodos de meditar. Y yo te quiero decir que yo, las veces que he meditado, y me dicen, cierra los ojos y no pienses en nada, cierro los ojos y digo,
madre, tengo que hacer la verificación mañana. Y, pues, tengo 4 días para ir a sacar mi licencia. A todos nos ha pasado, ¿eh? No nos pasa ni a todos. Y yo no puedo poner la mente en blanco. Y entonces yo me imagino que tú que das cursos de meditación, que tú me digas, a ver, cierra los ojos y no pienso nada. Y yo estoy pensando, qué guapa está. Oye, uno, gracias, de veras. No, acabas de decir algo bien importante. No se puede poner la mente en blanco. Eso no existe. Los seres humanos tenemos entre 50 y 70 mil pensamientos al día. Es imposible poner tu mente en blanco. Lo que sí puedes hacer es aprender a dejar pasar el pensamiento. Tú no puedes, así como en el cielo hay nubes, en tu mente hay pensamientos y no se van a quitar, pero no les vas a poner la atención. Para la gente que le cuesta mucho trabajo meditar en silencio, yo siempre les recomiendo primero hagan meditaciones guiadas, porque al estar siguiendo una voz, te evitas el estar pensando en que si la llave del gas, claro, pero que si el frijol, claro, ¿no? Y ya una vez que tu mente empiece a entrar en este ejercicio, porque todos a nivel memoria celular, todos sabemos meditar, solo es cuestión de recordarlo. Entonces, cuando la mente tiene mucho ruido, que fue mi proceso también, yo mi mente súper ruidosa, empecé con meditaciones guiadas y hubo un momento donde ya pude hacer la meditación trascendental o el diksha en total silencio durante mucho tiempo. Pero es ir entrenando, como decía Pati, así como se entrenan los pensamientos, se entrena la mente. Para eso son los mantras, ¿no? O sea, la gente, los hindús que meditan, y entonces empiezan a hacer un mantra y empiezan y yo de repente digo I own money, debo dinero. Se puede volver un mantra. Hermoso eres. No, espérate, ese mantra no lo repitas porque si no te vas a programar a eso, chato. No queremos eso. No, acuérdense. Muchas preguntas. Pregunten. ¿Cómo hacernos para protegernos de la energía negativa? Esa es una, para que decirles todas y luego que vayan contestando. ¿Cómo quitarse a alguien tóxico? Y a Talina le piden una anécdota que cuenta que pocas personas la saben. Greco Santoro dice, si nos platica la anécdota de cómo fue su experiencia con seres del otro mundo que la curaron de su rodilla, porque es muy interesante esa anécdota. Ahorita después de esto... Cuando me digan, las cuento, claro. Y la otra última pregunta... ¿Se puede tener alguna recaída energética? Sí, porque empieza en la mente. La mente es quien gobierna todo en realidad. Entonces, sí es cierto que hay energía colectiva a la que todos estamos expuestos. Y hay lugares donde si la energía es muy pesada, claro que te puede llegar a afectar si tú no tienes como esa fortaleza mental. Tantito que te debilites en tu mente, pues claro que te puede afectar esa energía. Pero en realidad todo empieza ahí. Es como, estas pulseras, pues en realidad las traigo porque me gustan, pero yo le doy el poder a esto de que funcione desde mi pensamiento. La pulsera por sí sola no es mágica. Yo le doy la magia a la pulsera, desde mis creencias y desde mis pensamientos. Entonces, si yo quiero que esto funcione, pues va a funcionar. Si yo digo, es un trapo y ya, pues es un trapo y ya. Y eso es bien importante que tengamos, entendamos, porque con este ejemplo tan burdo, es todo en la vida. Si yo... considero que todo mundo me va a hacer brujería, que todo mundo me va a hacer daño, pues va a pasar, porque mi atención y mi energía está en eso. Pero si yo considero que yo soy fuerte de pensamiento y que eso no tiene por qué pasar y que yo estoy protegida en mí, con mi divinidad, cualquiera que sea, no te tienen por qué afectar. Ahora, si hay como truquitos, como yo les puse también el otro día, si vas a un lugar muy colectivo con mucha energía, pues llévate unos limones en la bolsa y chupa la energía y ya. O sea, si hay cosas así burdas que podemos hacer, pero lo más importante está acá. Yo pienso que la energía más negativa es la del pensamiento. Entonces, ¿cómo lo hago? Sustituyendo cada pensamiento que yo tenga de miedo o de sufrimiento por un pensamiento de gratitud. Cuando tú comienzas a agradecer en la vida, te empiezas a formar un campo, si lo quieren llamar ya en cuestiones energéticas, el campo de gratitud es un campo maravilloso de sanación. Así es, así es. Ahorita que estabas hablando del valor que le atribuyes a tus pulseras, me estaba riendo para adentro, porque Pato, mi hijo, tiene un póker con uno de sus cuates desde hace 30 años, y entonces tiene una felpa que tapa la mesa del póker, un fieltro, y entonces tiene hoyos
Creo que tiene hasta gomitada. ¡Ay, no! ¡Qué interesante! ¡Qué bonito! Cuando menos tiene 30 años, el paño verde para su mesa del póker. Entonces... Y ese, la... es mi paño verde de la suerte, hija. O sea, no lo... O sea, ese es de... ¡Tú lo hiciste de la suerte! Claro, yo claro. Le di ese valor, pero además, esa quemada y... Y de repente llego y mi paño verde y mi mamá lo mandó lavar. No es cierto, señor. ¡Ah! Fui a comprar un fieltro naranja. Aquí hay dos verdades. Lo cosió Jackie y lo puse. Y llega Pato y pega un grito tan estridente. ¡Ah! ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Qué tienes? Me tiraron mi paño verde. No. Y la muchacha que sabía le dijo, no joven, se lo guardé para cuando se le ofrezca, porque él le atribuyó que solo con ese mantel agujerado, lleno de ceniza, de mugre, de años, solo así gana en el póker. ¿Pero sabes qué me molesta muchísimo? Que tengo 53 años y todo el mundo me sigue diciendo el joven Pato, güey. Entonces, joven Pato, lo del paño, lo del joven. Joven Pato, ¿qué quiere cenar? Y digo, ya tengo un divorcio, tres hijos de 18 años, tengo 53 años, este güey se murió a los 40 y sigo siendo el joven Pato, hermano. ¿Cuándo voy a ser señor? ¿Cuándo me van a decir Patricio? Cuando ya no grites por un paño. Sí, claro. 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 Ah, bueno, ¿quieren que les cuente de mis rodillas? Sí, cuéntanos. Sí. Bueno, ya me dijeron, vieja mentirosa, exagerada, eso no existe. Ahí les va, me vuelvo a exponer. Hace muchos, muchos años vino a México un hombre guapísimo para empezar, que doblaba cucharas. Yo no sé si ustedes se acuerden que tú sobabas la cuchara viéndolo en la tele. Y la cuchara se hacía así. Entonces, Lolita Ayala y yo fuimos las encargadas de traducir, porque había teléfonos abiertos de gente que le quería preguntar cosas. Entonces, yo estaba muy enfocada y generé una relación del oído a la boca sin pasar por el cerebro. Entonces, me decían algo en español, yo inmediatamente lo decía en inglés, él me contestaba en inglés, yo inmediatamente lo traducía al español, pero nunca pasé por el cerebro. Y me habla un señor y me dice, señora, pregúntele, ¿por qué si tiene esos atributos y esas capacidades no está curando gente y está doblando cucharas y está... Bueno, claro. Le digo, bueno, sí, adiós, clic. Y cuelgo. Esto era un viernes. El lunes... Llego a Televisa y me dicen los teléfonos bloqueados. Ah, porque el tipo que me habló me dijo, señora, yo estaba muy enfermo y me curaron unos extraterrestres en el Ajusco. ¿Quién dice que lo curaron unos extraterrestres? Y ya. El lunes me dicen, estuvieron bloqueados los teléfonos, la gente quiere saber ¿dónde están los extraterrestres que curan? ¡Chin! Pensé. Ni siquiera pregunté quién era el que habló, de qué lo curaron. Esa noche, una de mis mejores amigas me habla, me dice, Mitali, me fui a Toluca y no, hombre, de regreso se me ponchó una llanta. Y mientras me la cambiaba, Leonor, llegó, me metí en una cafetería y llegó un hombre rojo. Rojo del pelo, rojo de las pecas, rojo de las cejas, era rojo todo. Y fíjate que me contó una cosa tan rara, que lo habían
curado los extraterrestres en el Ajusco. Digo, gorda, todo Televisa quiere saber quién es este hombre. Ay, mi tal, y claro, el Jorgito. Ahorita te doy su teléfono. Y le habló a Jorgito. Y le digo, mira todos los teléfonos de Televisa bloqueados. La gente quiere ser sanada. Entonces, yo quisiera ir a conocer a los extraterrestres. Y entonces me dijo, yo te vuelvo a hablar. Me llama y me dice que dicen que sí, que te vean tal día a las 7 de la noche. Dije, ¿puedo llevar a mi marido y a una reportera de Televisa y su marido? Que sí, que los puedes traer. Nos vemos en el TOPS, en el VIPS, en el no sé qué, me dijo él, el sábado a las 5. Ok, esto era lunes, algo me torcí y la rodilla se me puso como globo por enfrente y por acá atrás. Acá no podía doblar la pierna, era un horror. Y llega el día en que tenemos que ir con los extraterrestres. Yo en un grito, con una rodillera, vamos con los al TOPS o al VIPS o al ese, y nos sentamos y llega un hombre rojo. Rojo de los pelos, rojo de las pecas. Y dije, ese es el tal Jorgito. Y entonces me dice, síganme, y nos sube a una panel. Esas camionetas que no tienen ventanas, como de tintorería. Ya te vamos por la calle, y de repente la calle empieza a hacer así. Yo con el marido, que era medio mamón, y con mi amiga reportera y su marido, que era fotógrafo, y llegamos, nos bajan de la panel, y allá abajo, pero allá a lo lejos, está México. Ni me encuentro. Pues no sabía dónde estaba. Y me dice, síganme, por favor. Y nos pasa por un taller de vestiduras de coches. Entramos y al fondo hay una casa y dos personas muy humildes, un señor y una señora, hermanos, con suéter de chiconcuac, ¿no? Y al fondo hay otro cuartito y hay como 20 hombres de negro sentados de traje y mucho gusto. Y entonces vengo porque todo el mundo quiere saber qué es de los extraterrestres. Entonces él se arranca allá, la hermana ella, y dice, con un pizarrón, nos fuimos al no sé qué, y llegó el no sé cómo, y llegamos al hoyo negro, y luego a la espiral, y yo pensando, qué vergüenza me está dando con mi marido, qué pena me está dando con mi amiga. Y entonces le dije, mire, perdóneme, pero no entiendo nada. La mera verdad, la espiral y eso no es lo mío. Pero yo traigo una rodilla muy mal y me dijeron que ustedes pueden curar. Y entonces le dice a la hermana, a ver, vela. Y cierran los ojos los dos. Y yo sentada, con la pena ajena, y entonces, dice, sí, uy, es por la parte de afuera, sí, cierto, es la parte de afuera, bueno, vamos a operarla. Y dijeron, ¿me van a hipnotizar? Entonces, si me hipnotizan, pues no me voy a dar cuenta de lo que está pasando. Está bien. Y saqué un cigarro
para estar alerta. Y entonces ellos cierran los ojos y yo los pelo así y empiezo a sentir, ellos empiezan a hacer como al aire. Sí, sí. Y entonces yo prendo el cigarro y empiezo a sentir la pierna helada. Y me empieza a subir el frío desde el tobillo hasta la rodilla. Y de repente le dice un hermano al otro, ¿ya acabaste? Sí, yo también. Y eructan. ¡Puta, más vergüenza! Con mi marido. Con, no me imagino la que. ¿Y ahora cómo le explico a este que el señor se tomó una sal de uvas pico? Y entonces el eructo fue de verdad largo, voluminoso y largo. Y entonces ya acabamos. Y yo me volteo a ver la pierna y me subo el pantalón. Me quito la rodillera y la pierna absolutamente igual a la otra. La hinchazón, la bola, todo lo que tenía, no tenía nada. Y entonces me dijo el señor, señora, nosotros no podemos curar a toda la gente que lo necesite, pero sí la podemos enseñar. Venga todos los días a las 7 de la noche. Le digo, es que a las 7 de la noche todos los días tengo un noticiero. Entonces no es su momento. Jorge, llévatela. Me sacaron, me subieron a la panel, me retacharon al VIPstox o no sé qué. Y yo lloraba y le decía a mi marido, dime que yo estaba muy mal de la pierna. Sí. Dime que no tengo nada. Sí. Ay, chaparra. Pues tú sola te curaste, pues me da igual, pero quiero aprender. Pasan los años, no sé, 3, 4 años, y me tuerzo una pata, y me lleva Coco, mi hijo, con un ortopedista, y pues hay que tomar una radiografía al aceño, y me dice el ortopedista, ¿cuándo te rompiste la rodilla? ¿Yo? Sí, mira. Aquí está la fractura, le decían en rama verde. Aquí está la fractura en la radiografía. Yo nunca me rompí la rodilla, pero claro, y está cicatrizada. Esa es mi historia con los extraterrestres. Es increíble. Nunca los volví a ver. No sé dónde están. No sé nada del tal Jorgito y esa es una experiencia absolutamente personal. Ahora pues, tenemos a Pati. Nada más déjame decir una cosa, interrumpí ya tantito. No en el ajusco. ¿Y por qué no estas historias que nos cuentas? Estamos en vivo, tenemos a más de 400 personas viéndonos en vivo y lo único que tienen que hacer a todos ustedes, métanse al canal, pícanle subscribe, suscribirse, es grapa. ¡No cuesta! No cuesta. Y luego le ponen un like, que es el dedito así de... Es el importante. Los likes, pónganle like, porque si ustedes le dan like, nosotros con mi jefa santa en la computadora, la Talachas, vamos a seguir aquí presentes con ustedes. Van a seguir cada semana viendo a una persona diferente, oyendo unas historias que no lo puedes creer, porque mi madre es más entretenida que nadie, y vamos a tener gente tan bonita como ellas. Entonces, métanse, suscríbanse, píquenle like. Y activen la campanita, para que cada vez que ustedes hagan algo, a la gente que ya lo sigue, les aparezca la alerta de que van a hacer su vivo. Anda, ella sí sabe. Activen la campanita, es muy importante para que estén pendientes de todo lo que haga Talina. ¿Cuál campanita?
hay una campanita ahí que ellos tienen que activar y entonces les aparece una alarma de ya viene el programa. Ay, mimi. Tali, te mandan un mensaje. Dime, dime. No cualquier... Greco Santoro te dice, no cualquier persona tiene la suerte de hacer contacto con ellos. Dicen que ellos solo intervienen cuando así se los mandan de arriba. Eso pues te yo así. Lo viví, díganme loca, cualquier cosa. Mentirosa, nunca, jamás. Yo sí te creo, jamás. Le creo. ¿Sí me crees? 100%. No, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por, ¿Y por qué no? ¡Claro! Se abren a la magia. Magia llama a todo aquello que no nos podemos explicar. No hay solamente este plano terrestre. Claro. Hay muchos que ustedes pueden visitar. Fíjate, jefa, que no es por ser el abogado del diablo. Pero, hay un viejito en Estados Unidos hoy, a la fecha, que es muy millonario, y que el viejito, con todo su conocimiento y con toda su lana que tiene, dice, aquella persona que me haga algo que la ciencia o yo no pueda explicar, le doy 10 millones de dólares. Entonces la banda. ¡Vamos! ¡La cola! ¡Vamos todos! La cola, ¿no? Y trata de decirle, a ver qué carta ves. ¿No? Y se pega la carta aquí y. ¡Pam! ¿No? Y el viejito dice, ay, no seas cholero, tienes un hilito y dejaste la carta. Y, o sea, y el viejito desenmascara a toda la banda, como lo que hacía Houdini. Houdini durante el 1920, que era el escapista, y se metió a buscar a todos los mediums y todas las personas que hablan con los seres de otro mundo, se metió a desenmascararlos y a decir, este es un fantoche, el ectoplasma es falso, y... Pero... Es que de todo. Le metió una tizna a la esposa, porque dijo, si me muero... Una clave le dio. Comunícate conmigo. Y tenemos una clave. Para saber si sí hay más allá. Sí, en el más así acá. Es. Pero la esposa fue con 10.000 mediums y nunca nadie le dio la clave. Que solamente ella sabía que si le decían salchicha con tocino, era de, sí, está hablando con Judy, y maestro. La clave. Nadie lo... Pero cuéntanos tantito, Pati, ¿cómo son los mensajes que tú recibes? Porque tú tienes esta percepción, de recibir pensamientos y de sentir cosas que a mí me toreaste el otro día y me dijiste, a ver mi pato, pum, 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 y quedé toda la tarde, quedé así de, sí. O sea, me drenaste, o me dijiste unas netas y unas cosas que me dejó de verdad drenado de mi espíritu. Que antes de que Pati diga algo, tú estabas hablando de cuánta gente hay que en realidad no hace lo que dice que hace. Y antes de que Pati intervenga, yo sí les quiero decir una cosa. Sí es cierto que en el medio espiritual hay mucho charlatán, porque hay mucha gente que se aprovecha de las necesidades que tenemos los seres humanos de sentir algo, de escuchar algo o de sanar algo. Pero si algo sí les puedo decir y me consta, es que lo que Pati hace... Es derechísimo y sí le llegan mensajes gruesos. Antes que les diga patinaba y hablando de charlatanería, una amiga mía fue a una seance de mediums en San Miguel Allende. Y entonces se sentaron todos en una mesa y la mujer que estaba en la mesa dijo, vamos a invocar el espíritu de Napoleón. Mi amiga ahí sentada en San Miguel Allende. Y de repente atrás de unas cortinas de manta de cielo aparece un cuate con un sombrero y la mano metida acá. Y claro, dijo, ¿dónde me encuentro? Es como Napoleón. Esa es una joya de historia. ¡Ondi mi encuentro! Creo que le cobraron 100 pesos por el numerito, pero
lo que nos ha durado, ondimincu, la pulsión, mira, con la mano, así bien, mira, bien, clarito. Como es. Pero ahora, ¿qué nos vas a contar tú? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Voy a ser breve, ¿verdad? Todos estamos interconectados. Todos estamos conectados en redes. No estamos desconectados, créanme. Tenemos un cableado superior a los que la tecnología de hoy pueda tener. Y estamos interconectados también a otras dimensiones. Es decir, hay energía que se llama energía superlumínica y que es muy rápida y acelerada y no la alcanzamos a ver. Pero hay otras formas de poder sintonizar con ella, como frecuencias cuando estás en la radio y estás tratando de sintonizar tu estación favorita. Nosotros podemos sintonizar. Lo que me pasa a mí es que yo creo que traigo un chip que sintoniza desde que era niña y puede ser a través de escuchar la voz como tal. Puede ser a través de ideas, de imágenes, de edades, de muchas formas, incluso de sensaciones. Principalmente lo que a mí me ha pasado se llama clariaudiencia y es escuchar. Para que yo pueda tener una clariaudiencia más o menos limpia, es importante que también aprenda a escuchar la voz del ego. Porque si no, lo que dice mi ego, yo todo lo estaría sacando como, ah, es que lo que tú tienes que hacer es y esto otro. Por eso yo les hablo de la importancia del entrenamiento mental, de que no me crean nada y constantemente lo cuestionen, porque si no van a aparecer en el camino personas que les van a decir lo que quieren escuchar. Y así no se comunican los seres superlumínicos, llámenles ángeles, guías, maestros, otra dimensión, como quieran, el amor. Ellos se comunican en la neutralidad, en la transparencia. Ellos no juzgan absolutamente nada de lo que hiciste, o por lo menos es lo que yo he aprendido. Y cuando te dan un mensaje, lo hacen con tanto respeto, no te regañan, no te apodan, no te dicen un deberías. Que la gente sepa esto para mí es muy importante, porque si no a veces se desconciertan, se desequilibran, no puede llegar, Napoleón, puede ser que sí se comunique, no voy a dudar de la impecabilidad de las personas, pero te voy a decir algo, y esto va a ser una pista. Cuando alguien te esté dando un mensaje, y sea un mensaje verdadero, pásalo por dos filtros, por tu cabeza y por tu corazón. En los dos tiene que resonar, expandir, hacerte sentido o tumbarte, porque sabes que tocaron edades, filtros, momentos que solo tú sabes o que son secretos que solamente tú puedes sentir. Pero todos somos seres intuitivos, no dudes de tu intuición. Mensaje que te manden, que te digan, pásalo por tu cabeza y por tu corazón, respira. Y date cuenta qué tanta profundidad puede tener, porque constantemente la luz se está comunicando. Pero bueno, no hay peor sordo que el que no se escucha. Uh-huh. Aprende a escucharte y aprende a escuchar, porque es maravilloso tener ese contacto. Sobre todo, ¿saben qué? Que ahorita que Patty menciona, me viene mucho esta parte de muchas lecturas de cartas. Hay gente que lo sabe hacer muy bien y hay gente que aprovecha las cartas para meter información en ti y te programan. Entonces hay situaciones que no estás destinado a vivir, que no están en tu historia, pero que si tú les tienes fe a esa persona, al tirarte las cartas y leerte algo, te programas a que eso te suceda. Entonces por eso es tan importante que ustedes confíen en ustedes y que se pregunten, todo el tiempo se estén preguntando, porque es la única forma de saber de esto no me resonó, esto no es por aquí, esto ya me están metiendo información que no me toca vivir a mí. Es una información bien delicada. A lo largo de mi vida en este camino me he topado con muchas personas en las que yo confié, obviamente, que me dieron información falsa, que inclusive mandé a mi mamá y a mi esposo con una persona que consideraba una gran terapeuta, y cuando canalizó a los maestros y les dio el mensaje, me di cuenta que no podían ser ellos, porque había un tienes que y debes de, no es la forma en la que ellos se van a comunicar contigo. Y es muy fácil que terapeutas y personas que de pronto tienen estos dones metan su ego y quieran a ti meterte lo que ellos quieren meterte. Entonces, sí te tienes que estar cuestionando constantemente, porque si no vas a caer.
Y conforme vayas trabajando, eso es importante, la prudencia. Lo fui aprendiendo poco a poco porque antes era arrebatada, impulsiva. Entonces, me llegaba un mensaje, yo sin filtro, tengo un mensaje para ti, esto, y tengo otro mensaje para ti, y otro para ti. Y luego la gente se iba para atrás. ¿Cómo nos fue, Pato? Pero ahí él me dio permiso, yo le pedí permiso para poder hacerlo. Una persona que está haciendo un trabajo interno personal, porque yo sigo todavía trabajando mis miedos, mi ego, mis finanzas, todas las áreas de mi vida, y lo haré en congruencia porque también soy carnita. Entonces, esas personas te piden permiso, son respetuosos con tu momento, no lo dicen al mundo nada más por decirlo. Es importante que si alguien te pide un mensaje y hay más personas, te pregunten, porque de alguna manera te desnudan el alma. Y yo creo que el alma hay que honrarla y hay que tenerle muchísimo respeto, o al menos es lo que yo he aprendido en este camino. ¿No creen que de repente tenemos, yo lo siento así, tenemos el diablito, que es el ego, que nos está diciendo no puedes, sí puedes, no puedes, pero de repente tienes una voz que llámalo ángeles, llámalo Diosito, llámalo tu alma, que te está diciendo aguas, güey, por ahí no, cuidado, te estás a punto de pasar de la línea, cuidado. Y entonces yo no sé si es un ángel el que me está hablando, si es Dios que está dentro de mí. O todos en uno. Y entonces, de repente, lo que estabas hablando ahorita, si tú declamas las cosas, no le suceden. O sea, si tú dices, esto va a pasar, es un mensaje que ya te dieron y que te dicen, declámalo, y si tú lo cuentas y dices, gracias, ya pasó, ¡pum!, pasa. La palabra es mágica. Lo que expresamos, logramos crear en el afuera. Sí. Así es. Saludos a Boca del Río, Veracruz. ¡Ay, mis paisanos! Sí, tenemos mucha gente viéndonos, ¿eh? Guatemala, Chile. Quiero ir a conocer Guatemala. ¡Ay, Chile. Guate, mi vida! ¡Cómo amo Guate! La Nana Winter. Besos a Guatemala. El pueblito de Antigua, que la Antigua, qué cosa tan maravillosa. Hermosa. Con el volcán del agua ahí enfrente. Todo mi Panajachel. Cómo amo Guatemala. Pero también de Chile. Ay, perdón que te interrumpa, pero tengo una anécdota que contarles que estuvo así de no manches, güey. Yo no tengo manera de explicar qué pasó. Estábamos en un hotel en un lago, y en el hotel te prestaban bicicletas, sí, para que salieras a darle la vuelta en al lago. El camino real del lago de Atitlán, en Guatemala. Entonces, checa lo que me pasó, neta. O sea, esto es, se los juro por mi alma. Entonces, yo agarro la bicla, ¿no? Estaba yo haciendo mucho ejercicio, entonces digo, pues voy a agarrar la bicla y voy a darle la vuelta al bosque, ¿no? O sea, en el lago, todo era terracería, lleno de árboles y demás. Y empiezo a andar en bicicleta, y de repente una subida en la terracería, en la bicicleta, y pues tienes que meterle más galleta, ¿no? O sea, tienes que meterle más fuerza a los pies, y de repente empiezo a sentir aquí en la espalda, aquí atrás, que me empiezan a empujar en subida, y digo, ¿qué tengo, qué tengo, qué tengo, qué tengo? Y levanto las patitas así, de no tocar los pedales, y me empujan 200 metros de subida. Y digo, ¿qué me acaba de pasar? Es como si hubiera ido yo de bajada, que en la bicicleta, pues vas de bajada y nada más te deja así, pues si pero iba de subida. Y hasta hoy en día les juro por Dios que yo no puedo explicar qué sucedió, que me empujó en el bosque, en una bicicleta, en la terracería, de subida. Yo les voy a contar otro que me pasó en Guatemala. Guatemala tiene algo, ¿eh? Guatemala pasa muchas cositas. Sí. Vamos un grupo de amigos a un evento muy importante en Guatemala que hacen para la paz. Entonces tocan para que todo el mundo se reúna y quitar como ese día de violencia en la ciudad. Entonces estábamos todos, íbamos de México, llegamos a Guatemala y llegamos a un hotel en el centro de Guatemala, y yo me empecé a sentir muy mal, pero mal, mal como pocas veces en mi vida de mal. Y entonces todos iban a ir a cenar y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir, necesito quedarme, me estoy sintiendo muy mal. Y me empecé a marear y empecé a vomitar y vomitar y vomitar. Y yo decía, pero no he comido nada, qué vomito, qué me cayó mal.
y una sensación espantosa, y entonces me quería yo acostar, y algo, de verdad, esas veces que no te sientes cómodo, yo decía, no, es que no estoy cómoda, no me quiero dormir, mejor prendo las luces, algo no me daba confianza. Entonces al rato llega mi marido, se iban a cambiar porque se iban a ir a un antro, y entonces llega y se empieza a poner de súper malas dentro del cuarto. Pero de esas malas, o sea, de verdad es de las pocas veces que lo he visto tan de malas en la vida. Horrible. Y yo dije, pues este, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron en la cena? Pero yo me sentía tan mal que no le quería ni preguntar. Y yo ya casi no hablaba de tanto que estaba devolviendo el estómago. De pronto ya él se va, todo el rollo, me quedo medio dormida, prendí a la tele, llega él, se acuesta, y como a la hora de que él se acuesta, yo abro los ojos porque sentí algo aquí horrible, y vi una anciana con un hábito espantosa aquí arriba de mí. Y entonces yo trataba como de hablar y no podía, ya saben, cuando sientes que se te sube el muerto. Sí, yo quería hablar y no podía. Entonces mi mano, empecé yo en mi mente a hacer mis oraciones y las cosas que hago. Y entonces le empecé a doblar la mano a mi marido. Y cuando le doblo la mano, su cuerpo hace esto, tras, tras, sobre la cama. Y yo dentro de mí dije, no, esto ya no, o sea, en mi mente, porque no puedo hablar, yo decía, esto ya no está lindo, algo aquí raro está pasando. O sea, se acaba de latigar mi esposo. Horrible. Y entonces empecé yo así, o sea, cerré los ojos, empecé a traer y a trabajar todo lo que hago, y de pronto sentí como esto se fue hacia arriba y se desapareció. Mi esposo en eso se despierta y me dice, acabo de tener una pesadilla espantosa. Y yo, ¿qué soñaste? Me dice, que me salí de mi cuerpo se hizo raro, que volaba por el cuarto, que veía una señora pero no le podía ver la cara. A la mañana siguiente, pues bajamos todos asustados, así de que vamos a pedir que nos cambien de cuarto porque estuvo rarísimo. De país, maestro. Yo pues íbamos 10 personas y de las 10 a 8 les pasaron cosas raras. A una le hablaron en el oído, a otros se les apareció una niña, a otros les hacían así en las paredes. O sea, a todos nos pasaron cosas en ese hotel. Rarísimo. Wow. O sea, de verdad, esas cosas que dices, si no lo vivo y me lo cuentan, digo, ay, no manches. No te la creo. De verdad. A los 8 nos pasaron cosas. Tengo dos gente conectada desde Mexicali, Dinamarca, Colorado y Houston. ¡Dinamarca! ¡Qué bonito es Dinamarca! ¿Quién habla dinamarqueño? ¿Quién habla dinamarqueño para decirles? No se me da todo. ¡Danés, güey! Es su madre. Entonces, el perro que es el gran danés, es el gran dinamarqueño. Sí. Gracias, Aidan. Sí, vamos a empezar a aceptar donaciones próximamente. Claro, donaciones gratis. Gracias, Aidan. Suscríbanse, denle like, de verdad. Esto es grapa. También vamos a recibir donaciones. Puede ser en especie, puede ser de frijoles. La tortilla es importante. Para mí sí es importante una la bicicleta. Tortilla. A mí me gusta mucho. Saludos a California. Besos tantos. Ahí vive mi hermana. Gracias, Andrés. ¿Cómo? Taxal Duhab a Dinamarca. Taxal Duhab. Ok, tengo una pregunta interesante de Fernando Carrillo. Dice: ¿cómo logramos el autoconocimiento que menciona Pati Bosch? Terapia. La primera pregunta, clave en este camino es ¿quién soy? Y que sigas haciéndola durante una semana y las respuestas automáticas que te lleguen, Fernando, no son, pero tú escríbelas o hazlas conscientes, porque entonces vas a llegar a tal vez a conclusiones de no soy mi nombre, no soy mi carrera, no soy a lo que me dedico. Porque lo que te dicen los demás que eres. Tampoco, ni lo que me dijeron, ni lo que no he logrado, sí logrado. Empiézate a hacer esa pregunta, ¿quién soy y quién soy verdaderamente? Y llévala hacia tu corazón una semana, constantemente. Confróntate, anula lo que te llegue, escríbelo. Y cuando ya haya pasado esa semana, vuélvela a preguntar frente al espejo. ¿Quién soy? Mira tus ojos, mírate a los ojos. Y te vas a dar cuenta de que vas a empezar a tener contacto con tu alma. El autoconocimiento es saberme a mí con todas mis creencias, pero también empezar a reconocerme como un alma experimentándose aquí. A ver cómo te va. Magia. No sé cómo se dice de nada. Yo, ¿a quién le pregunto? ¿A las chicas si existe la magia?
Oye, no, yo quiero saber porque ellas dos están armando una cosa. Alquimia, maravilloso. Alquimia y destino, ¿no? Sí. Y entonces, platíqueme tantito de qué va a tratar, cuáles son los temas, qué van a hacer. El origen de nuestro destino, hay un tal vez diferentes opiniones acerca de que si ya tenemos un destino escrito o si nosotros vamos creando nuestro destino. Fran y yo pensamos, ya lo hablaremos en Alquimia de Destino, pero un poquito, que hay una parte de destino que ya está, pero hay otra que tiene que ver con los sí y los no que vamos dando en nuestra vida. Cuando decidimos un sí, aunque a veces la vocecita ángel nos diga no, entonces vamos haciendo algo incongruente. Alquimia y destino es, ¿qué tal si esa parte de destino, de la cual si tienes control o participación, eliges volverla mágica? Sí, es como ir transformando lo que hoy creemos que somos, hablando de quiénes somos, ¿no? Ir transformando estos eventos, lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Esta parte de sufrimiento, de la queja, de la culpa, que es lo que todos venimos cargando, con cosas que a veces que ni siquiera son tuyas, empezar a hacernos cargo de lo que sí nos toca a nosotros trabajar, dejar a los demás que cada quien se haga pelotas con lo suyo, y empezar a generar esta alquimia, que alquimia es una transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo transformar en mi día a día con las cosas que me van sucediendo con lo mundano? Temas desde el dinero, desde el amor, desde la pareja, de todo, cuestiones físicas, todo lo que somos, porque somos seres integrales y abarcamos todo. Entonces, ¿cómo puedo ir generando esa alquimia en mi vida para lograr alcanzar esos estados de paz? Porque la paz viene de adentro, la paz no me la va a dar nadie, ni mi trabajo, ni mi pareja, ni mis amigos, ni el dinero, la paz está aquí. Y solo alcanzamos esa paz cuando generamos esas transformaciones y lo que decía Pati, que es bien importante, la congruencia en la vida, ¿no? Que lo que realmente quiero pensar y quiero ser, lo haga, no que digo una cosa, hago otra y pienso de otra manera. No, hay que ser congruentes porque además creo que si algo nos ha dejado los últimos años desde la pandemia como aprendizaje es ten orden de ti, conócete tú y sé congruente con lo que eres. Claro, y Fran y yo le queremos dar sentido a lo que hemos vivido y a lo que hemos aprendido y lo queremos compartir en Alquimia de Destino. Tips, herramientas, frases, lo que nos hemos cuestionado, cosas en nuestra propia vida que vamos a ventilar y cómo lo fuimos transformando sabiendo que somos más allá de nuestras circunstancias. Por supuesto, ojalá nos conociéramos hasta dónde podemos llegar. Cuando hablan que para la inteligencia usas el 10% del cerebro, ahí está todo completito. Atrévete a usarlo. Claro. ¿No? Sí, hay una pregunta interesante que tiene que ver con esto. Penny Lane, de Pomeranian, pregunta, he tenido experiencias, pero soy muy analítico y dudo todo. ¿Cómo abro mi mente? Me encanta que dude todo porque además todo lo que es espiritual y lo que es multidimensional está vinculado a la ciencia. Sí. La física cuántica, Penny, puede abrir las posibilidades. Creo que te puedes ir por esa línea, te va a dar certezas. La ciencia va de la mano, a veces va un poquito atrás de lo que se ha ido descubriendo. Hablar de estos temas hace 10 o 15 años, bueno, encontrar libros que te pudieran dar herramientas. Hay un libro que me gusta mucho que se llama La biología de la creencia. Es uno de los que más me ha gustado, pero créeme que se pueden reunir. Me encanta que seas analítico, que dudes, porque una persona que no se cuestiona también puede absorber de todo y creerse de todo, después ya termina trastornada. En realidad, a mí mi fascinación es que en este mundo multidimensional hay una parte que sí tiene explicación y hay una parte que todavía no nos ha llegado, la comprensión y la explicación. Pero empieza con ese tipo de libros, con ese tipo de lecturas, que además han escrito científicos, que en su momento eran escépticos, pasó algo en su vida, como cuando la vida nos colapsa, para transformarnos, y entonces ahora entregan su legado. Fíjate una frase que decía Albert Einstein, que es mi chanoco, o sea, ese güey sí de veras tenía otro nivel, y le preguntan a Albert Einstein, estamos hablando de la duda, le preguntan a Albert Einstein, oye, ¿y tú? ¿Eres experto en algo? Y dice, no, no soy experto en nada, pero soy terriblemente curioso.
O sea, yo me cuestiono todo, si no sé, te pregunto. Entonces, o sea, él nunca se creyó que era el más inteligente, ni que era la eminencia, el único que usaba todo eso. No, yo no soy experto en nada, pero soy terriblemente curioso. Me pregunto de todo, dudo de todo, le busco a todo un sentido. Hay que ser filósofos de nuestra propia vida, ¿no? Filósofos de todo. O sea, de nosotros, de lo que nos dicen, hacernos estas preguntas. Así se formaron los grandes filósofos. Y muchas de las cosas que hoy en día se están permitiendo saber y que la física cuántica está comprobando, son cosas que dijo Sócrates, Platón, Hipócrates, que dijo el mismo Einstein. Entonces, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que la ciencia hoy pueda comprobar lo que ellos nos dijeron hace miles de años? Todo empieza pues, con la cuestión. Así es. ¿Sabes que Marilyn Monroe tenía un IQ más alto que Einstein? Neta. Y también tenía mejores compis. Y mejores, yo había pensado, estaba más bonita. No me ha habido a las compis, pero pues también, hay que reconocer que también. Era muy bonita, pero aparte era muy inteligente. ¿Cómo la ves? Pues hay muchas frases que ella dijo que hoy se ocupan en libros. Muchas frases de Marilyn Monroe están en libros. Pero siendo una mujer tan inteligente y además de bonita, era un espíritu bien atormentado, O sea, era una persona que abusaba de los barbitúricos, O sea, igual tenía tan avanzado el cerebro y tanto conocimiento que nadie me entiende. Entonces, o sea, se pone. Eso estaba yo pensando ahorita, claro. Porque es como los niños, les savants, ¿no? O sea, los savants, los que son niños que tienen 5 años y que tocan el piano, o sea, la primera oyen el concierto de la novena del día y hacen, y dices, órale. O sea, o los chavitos que, ¿qué edad tiene? 7 años, ya me gradué de doctorado de medicina, porque me fueron adelantando en la escuela, son savants, ¿no? Entonces, tu hijo tiene un don tan especial, que va en primaria y reprueba todo, y nadie se da cuenta que el niño reprueba todo, porque el niño está mucho más adelantado que todo. Y está aburridísimo. Pobrecito. El niño tiene que tener una educación diferente, no es porque sea tonto. Así es. Perú, San Antonio, Puebla, nos están viendo, imagínate, nos están viendo desde Machu Picchu, jefa. Ay, qué privilegio. Sí, no la mueren. ¿Están hasta allá arriba? Allá arriba. ¡Híjole! Conectando la multidimensionalidad. O sea, mandan una pregunta interesante para ti, Pati, que dice... lo siento. Que si a ti no te da miedo todo lo que ves y escuchas. Ya no. Sí me daba miedo en algún momento. Y creo que lo voy a unir a lo que les iba a comentar ahorita. Yo conozco muchas personas que son muy inteligentes. Se saben lo que quieran de historia, matemáticas, que tienen estados de genialidad. Pero esa inteligencia, que es la intelectual, sin inteligencia emocional, colapso. Entonces, cuando yo, digamos que tengo una inteligencia espiritual, le voy a llamar así, ¿no? O esta parte de contacto que llego a hacer, le tengo respeto, sé que estoy cuidada, creo en Dios y creo en los ángeles, creo en mi virgencita hermosa, y tengo respeto y me han ido enseñando a coexistir con ello. Hay una parte de mí que en esta 3D es bien importante vivirla. Me encanta disfrutar de la comida, de la convivencia con mi familia, con amigos. Pero siempre puedo tener la capacidad de elegir y de decidir. Puedo elegir entre vivir esto en miedo o vivirlo en amor. Y también puedo decidir si quiero que me bloqueen eso que tengo hoy y ya no experimentarlo. Pero también puedo decidir ponerlo al servicio. Y creo que lo que he decidido hasta ahorita me provoca paz. Pero sí es importante que todos tratemos de estar trabajando nuestra inteligencia emocional para desde ahí buscar ese balance. De nada sirve saberlo todo, verlo todo, escucharlo todo,
si mis emociones están en desequilibrio, porque eso es hacia donde me voy a llevar esto. Es exacto, mi amor. Hay que trabajar en inteligencia emocional. Yo ya me voy. Digo, ya se acaba el programa. ¿Y por qué no? Oye, pero ¿y por qué no? Yo les quiero pedir a todos que se suscriban otra vez, pónganle like con el dedito, la campanita la también. Métanse también a mi canal, que si es Pato Levy en YouTube. Ahí hay otras historias bien locas que luego les voy a contar. Anécdotas como las de mi jefecita santa, desde Houston, nos está viendo desde Tailandia. Phuket, qué lugar, Phuket, madre. ¡Ay, qué bonito! Pattaya, adoro Tailandia. Yo adoro Tailandia. ¿Vos sí? Gracias, qué bien, igualmente. Qué bien la pasé. El tuk-tuk que te anda llevando por todos lados, te andas matando, cabrón. Bueno, por favor, ellas van a hacer un programa que se llama Alquimia y Destino. Tienen que buscarlo también, tienen que verlo. Somos compas de hacer estos programas nuevos de redes. Por favor, ¿en dónde las pueden buscar? ¿Dónde? Tus redes. Pues ya nos vamos. Mis redes es @fran_meric en Instagram y en Twitter. Y en Facebook estoy como Fran Meric T. Y en las mías, Patty Bosch, Patty Bosch Coach, Patricia Bosch Coach. También ahí me pueden encontrar. Y qué padre que el mundo estuvo conectado con nosotros. Qué privilegio que además padrísimo que hayan venido. Gracias, Fran. Gracias a todos. Gracias, Pato. Gracias. A ustedes en producción y a la audiencia. Sin ustedes esto vale. Sí. Sí. Like, para la denle like. La dama del buen de. Sí. ¿Sabemos qué? Pero a mediodía no tanto. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Bien, bien. Gracias. ¡Oh, bien! ¡Bravo!